Muchas gracias por seguir en sintonía de TN 23. Hablemos ahora de lo que ha pasado en Torre de Tribunales, porque en juzgado B de mayor riesgo, a puerta cerrada, se llevó a cabo la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi por la investigación denominada La Cooperacha en el caso Cooptación del Estado. A las 10 de la mañana de este lunes, en el interior del juzgado B de mayor riesgo, inició la primera declaración del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. La diligencia se desarrolló sin la presencia de público y los medios de comunicación. Los representantes del Ministerio Público pidieron que el caso quedara bajo reserva parcial. 5 horas después, a las 2 de la tarde, finalizó el primer día de trabajo. El exfuncionario Alejandro Sinibaldi, al salir del juzgado, dijo que en el caso Odebrecht, Guatemala, hay varias personas involucradas. Él no se mandó solo. Ellos cometieron delitos continuados en el país. Y yo lo que quiero decir es que yo nunca me mandé solo, ni nunca actué solo. Y voy a dar a conocer en su momento todos los que participaron en el caso de Odebrecht y todos los funcionarios que se beneficiaron del mismo caso. Respecto a su vinculación en el proceso penal Odebrecht Guatemala con el excandidato presidencial Manuel Valdizón, la respuesta de Alejandro Sinibaldi fue que desconoce por qué Valdizón recibió dinero. Fíjese que no quisiera anticiparme en relación a lo de Manuel Valdizón, pero lo que le puedo decir es que no tengo idea por qué Odebrecht le dio dinero a Manuel Valdizón. Que a mí me acusen de que yo le pedí a Odebrecht dinero para darle a Manuel Valdizón es una mentira. Yo no entiendo la razón. Yo nunca pedí que le dieran dinero a él. La primera declaración del exministro Sinibaldi en el juzgado B de mayor riesgo continuará el viernes 4 de septiembre. Bueno, y entonces vamos a hacer precisamente el análisis, pero Sandy, yo creo que hay una nota muy importante antes de que hagamos este análisis y por favor, ¿nos la puedes presentar? Por supuesto, Julio, y con esto después vamos a iniciar el análisis porque recordemos que al momento de entregarse a las autoridades, a la justicia guatemalteca, Alejandro Sinibaldi indicó que vino a contar la verdad y de hecho el abogado defensor mantiene esta misma postura y no se descarta que exista una colaboración con las autoridades. El 24 de agosto en Guatemala el tema de COVID-19 quedó pausado cuando se supo de la llegada de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, señalado en 5 casos de corrupción cuando era funcionario público. Pero ante la duda de por qué 4 años después, el defensor explicó. Es la familia, él sí tiene un fuerte apego familiar, entonces él definitivamente tenía la intención de volver con su familia. La segunda es que él menciona que desde el momento en el que él se fue, él sabía que iba a regresar. Y por eso mismo, en su primer comunicado que él habrá hecho cuando recién salieron las órdenes de captura, él decía que eventualmente iba a haber un regreso para poder esclarecer su situación. Entonces, él siempre tenía esa motivación de solventar su situación personal y adicionalmente el tema de poder estar con sus seres queridos, con su familia. Y aunque en la entrega de Sinibaldi se escuchó hablar de una verdad que se haría saber en su momento, la cual no ha sido completamente aclarada, el defensor lo analiza de la siguiente forma, de acuerdo al caso. Lo que él está diciendo es que él viene no con la intención de simplemente quedarse callado, sino que lo que él viene a hacer es a enfrentar el proceso, pero también a exponer los hechos que él conoce, los hechos que él vio, los hechos que él presenció o incluso hechos que él pudo haber realizado. Entonces cuando él dice que viene a exponer la verdad, a decir la verdad, es porque lo que no quiere es que se interprete que se va a quedar callado. Y por esta forma de resguardo y la reserva del proceso, es notorio que existe riesgo ante la integridad física del señalado en 5 procesos judiciales. Con la integridad física del exministro, definitivamente, yo creo que esa es una preocupación que tenemos, toda vez que obviamente en el momento en el que él mismo dice que no piensa venir a quedarse callado, él mismo también está poniendo sobre la mesa el riesgo en el que él se está presentando, porque obviamente si él pretende hablar, pretende aclarar algunas situaciones, van a haber personas que se pueden sentir obviamente afectadas por esa posibilidad. Por ende, sí, nosotros tenemos una
preocupación alta por su seguridad, pero ya se han decretado por parte del organismo jurisdiccional las medidas correspondientes. Y lo que no se descarta es una colaboración eficaz del sindicato ante las autoridades. Que sea una decisión ya tomada, definitivamente no lo es. Además, tampoco pasa por una decisión de él ni de la defensa. Recordemos que un proceso de colaboración eficaz no es un proceso que se hace inmediatamente, sino que es un proceso que requiere de un proceso de corroboración y de la información por parte del Ministerio Público. Y tampoco pasa por decisión del Ministerio Público únicamente, porque si el Ministerio Público llegara a un acuerdo con mi cliente o con cualquier otro ciudadano que acogiera ese procedimiento, tendría que pasar todavía por una aprobación judicial. Es decir, no depende de una única persona el querer ser o no ser colaborador eficaz. Este lunes inició la primera audiencia para Sinibaldi y por ello hay una reserva extrema. Se desconoce dónde se mantiene y se sabe únicamente que ha sido evaluado del brazo por una lesión que tuvo hace 2 semanas, según lo relatado por su abogado defensor. Bueno, viene a contar la verdad, dice Alejandro Sinibaldi, ¿no? Y entonces por eso decíamos, Andy, ¿cuántas personas estarán temblando en este momento? Terremoto político puede haber. Veamos algunos datos, por favor, y véanlos ahí en pantalla. A ver, Sandy, hoy Alejandro Sinibaldi inició a enfrentar procesos con la audiencia de primera declaración en uno de los juzgados donde se pidió su orden de aprehensión. Por orden del juez contralor, el caso se encuentra en reserva parcial. ¿Eso qué significa? Significa que no existe mucha información, pues el caso no es público. No, normalmente las audiencias lo son, pero este caso no. Sin embargo, lo más importante de esta diligencia se dio a conocer precisamente, como lo vimos en la nota, a la salida del juzgado, en donde Sinibaldi mismo, por breves instantes, dio declaraciones, yo te diría que bastante fuertes, a los medios de comunicación social. En las mismas, por ejemplo, manifestó que va a dar a conocer los nombres, dice, de todos los exfuncionarios públicos que se vieron beneficiados por este caso de corrupción. Y es que también dijo contundentemente, yo no actué solo y hay muchos nombres que tengo que dar. Entonces, bueno, se torna interesante la situación, ¿eh? Efectivamente, Julio, la verdad es de que, ay, Dios mío, esto apenas inicia, porque obviamente es un proceso que seguramente va a ser largo, tomando en cuenta los antecedentes y la mora judicial que también existe. Pero también pues va a estar interesante qué es lo que puede contar, cuál es la verdad de Alejandro Sinibaldi. Me gusta hacer el análisis ahorita de lo que has dicho. Hay una mora judicial tremenda. Se están programando ya audiencias nuevamente para el 2021, entrado bastante en meses el 2021. Pero Alejandro Sinibaldi solo vino y se presentó inmediatamente al juzgado y la siguiente semana, es decir, ahora, el día de hoy, ya está presentando su primera declaración. ¿Qué nos deja entrever esto? Que seguramente parte también de lo que decía el abogado es una gran realidad, aunque abiertamente no lo quieran decir ni ellos como defensa técnica ni el Ministerio Público. Es evidente que va a haber un arreglo para una colaboración eficaz y por eso este proceso se está llevando con la celeridad del caso, porque es inusual que sea tan rápido. Claro, Julio, y aparte de eso es con citando un poco lo que decía el abogado defensor, que desde principios de año se estaba negociando, correcto, imagínate. ¿Qué estás negociando? Una exactamente, colaboración. Exactamente, poder regresar y entregarte a las autoridades así, algo tiene que haber detrás. Así es. Veamos más datos entonces, por favor, y usted los tiene ya listos en este instante aquí en pantalla. Mire entonces lo siguiente. Evidentemente la razón por la cual Alejandro Sinibaldi decidió entregarse a las autoridades guatemaltecas va más allá del solo hecho de aclarar su situación. Tal y como lo hizo ver el abogado defensor del exministro, no se descarta definitivamente la posibilidad de que colabore con el Ministerio Público a cambio de algún beneficio. Otra de las situaciones fuertes en las declaraciones de Sinibaldi fue el momento cuando indicó que él no actuó solo, dejando entrever que recibió órdenes de funcionarios que estaban por encima de él. Quizá una de las mejores maneras de concluir el análisis del tema es que exfuncionarios o personas que se encontraban en ese momento en el entorno de Sinibaldi pueden estar en este instante intranquilos, temerosos o con miedo inclusive de lo que pueda llegar a confesar Alejandro Sinibaldi ante los tribunales correspondientes. Y bueno, esta historia continuará. Nosotros le daremos seguimiento, por supuesto, a la situación, todo lo que se dé a conocer de forma pública, porque recordemos que este caso, pues obviamente no hoy fue a puerta cerrada y seguramente así será el resto de audiencias. Y nosotros, toda la información oficial que tengamos, se la vamos a llevar a conocer y también el análisis respectivo. ¿Vamos a una pausa, Julio? Me parece muy bien, Sandy. Vamos a la pausa. Entonces, por favor, ya lo sabe usted, puede tomar agüita, puede tomar cafecito o té, pero algo sí no puede hacer. Es cambiar, porque nosotros continuaremos acá en TN23 porque somos
a la medida.